Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a proceder a la presentación del libro de la autora María Rocío Ortiz Herrera. La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH, la Facultad de Humanidades de la UNICACH, la Universidad Intercultural de Chiapas, que conforman el Grupo de Investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad, tienen el gusto de presentar el libro Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, Castellanización, Desplazamiento y Permanencia de la Lengua Zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas, 1870-1940, de la autora María del Rocío Ortiz Herrera. Voy a presentar de manera breve la síntesis curricular. Rocío Ortiz Herrera es profesora investigadora de tiempo completo de la Licenciatura en Historia de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH, y de la Maestría en Historia, UNACH, UNICACH. Cursó la Maestría en Historia y el Doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Las líneas de investigación que cultiva son Historia de la Educación, siglos XIX y primera mitad del XX, Historia Agraria, Sistema de Fincas y Formación de Ejidos, Historia Económica, Producción, Salarios y Fiscalidad, Historia de los Pueblos Indígenas de Chiapas, así como el papel de los poderes locales en la construcción del Estado chiapaneco. Actualmente la líder del Grupo de Investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad. En el año 2008 obtuvo el premio Francisco Javier Clavijero, otorgado por los premios INAH, por su tesis doctoral Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, Castellanización, Permanencia y Desplazamiento de la Lengua Zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas, 1890-1940. Algunas de sus publicaciones son: en el año 2009, el capítulo del libro de Ortiz Herrera, UNICACH, La Revolución Zapatista en la Región Zoque de Chiapas, 1916-1920, en Medio Ambiente, Antropología, Historia y Poder Regional en el Occidente de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, México. 2009, capítulo del libro de la misma autora, UNAM, Ejidos, Fincas y Finqueros en el Antiguo Departamento de Chiapas, 1824-1914, en Repensar la Revolución en Chiapas, México. 2010, capítulo del libro, coordinadora de la edición y autora del capítulo del libro, Ayuntamiento Ladino, Cabildo Indígena y Disputas Agrarias en Chiapas de Corzo, Chiapas, 1824-1860. En Ortiz Herrera y Uriel Carpio, coordinadores, 5 ensayos de historia de Chiapas y Centroamérica, México. 2012, capítulo del libro de la misma autora, Universidad de Guadalajara, Impartición de Justicia y Estrategias Legalistas en Pueblos Zoques y Zoxiles de Chiapas, del Cabildo Colonial al Ayuntamiento Constitucional, 1778-1857, México. 2013, capítulo del libro de la misma autora y Miguel Ángel Sánchez, UNICACH, Alcaldes y Justicia Municipal en Pueblos Indígenas de Chiapas, 1829-1892, en Modernidad y Tradición entre Regiones de Chiapas, México. 2013, al artículo de la misma autora, Universidad Veracruzana, Elecciones y Liberalismo en las Tierras Altas de Chiapas, 1863-1875, en Ulúa, Revista de Historia, Sociedad y Cultura, año 11, julio-diciembre, número 22, México. 2014, artículo, la misma autora, UNICACH, Uso de la Lengua, Identidad Étnica y Organización Festiva en Pueblos de la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas, en Anuario del Centro de Estudios Superiores de México, Centroamérica, México. 2014, capítulo del libro, la misma autora, editorial Milenio, Los Gobiernos Indígenas de Chiapas, siglos XVI al XX, en Palomo Dolores y Justus Fenner, Historia de Chiapas, México. Recientemente coordinó 2 libros que se encuentran en proceso de edición. 1. Chiapas durante los años del auge agroexportador, 1870-1929, en el que Rocío Ortiz es autora de 2 trabajos, Fincas Cafetaleras del Soconusco y Fiscalidad durante los años del auge agroexportador en Chiapas, 1890-1922, y Café y Salarios en el Departamento de Soconusco, Chiapa, 1899-1923. 2. Ayuntamientos chiapanecos, Fiscalidad, Elecciones, Ciudadanía y Defensa de Bienes Comunales, siglo XVIII al XIX, libro coeditado por el Colegio Michoacán y la UNICACH. En esta la autora suscribió el trabajo titulado Voto Indígena y Formación del Estado de Chiapas, 1890-1910.
Bueno, de esta manera y de una forma prolija, pues hemos presentado la importante producción de la doctora Rocío Ortiz. Y entonces, bueno, a continuación vamos a proceder a que la autora pues haga una intervención alrededor de su obra, y posteriormente tendremos la intervención de los dos comentaristas a los que me voy a referir posteriormente. Entonces, por favor, Rocío, déjame la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí este día. Y bueno, primero que nada quiero agradecer a Mario Valdés el haber hecho posible la presentación de mi libro aquí en el CESMECA. Es un libro que ya se editó hace algunos años, pero pues no lo había presentado por distintas razones, y en ese sentido pues esta es la primera presentación, ¿no?, pública del libro. Y bueno, pues voy a entrar en materia. En realidad, buena parte del mérito de este libro le corresponde a Juan Pedro Viqueira. No sé si todos ustedes lo conocen. Pues fue él quien me sugirió el tema para realizar esta investigación. Recuerdo que un día, hace ya algún tiempo, en su computadora me mostró pues toda una serie de datos estadísticos que había estado sistematizando desde hace algún tiempo, y precisamente llamó mi atención sobre la disminución de hablantes zoques hacia finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX en el municipio de Tapilula, localizado en la región que se conoce como el Corazón Zoque, y en los distintos pueblos de la zona que también se conoce como la vertiente del Mezcalapa, es decir, Coapilla, Copainalá, Tecpatán, Quechula y Chicoacén. Por ejemplo, en este último municipio, Chicoacén, durante estos años, 1890-1940, la disminución de hablantes zoque fue total, o sea, desaparecieron los hablantes zoques en el municipio de Chicoacén, y en otros municipios de la misma zona de la vertiente del Mezcalapa, en estos mismos años la disminución de hablantes zoque fue de entre el 40% y el 90%. En cambio, me mostró los datos de los pueblos que están localizados en la zona conocida como el Corazón Zoque, Pantepec, Chapultenango, Ocotepec, Tapalapa, en donde de manera contrastante los hablantes zoques pues no disminuyeron, sino que mantuvieron el uso de su lengua, ¿no? Entre un 80% y 100% de los habitantes de estos pueblos mantuvo el uso de su lengua nativa. Y en ese sentido, pues la pregunta que surgió fue qué sucedió en una y otra región para que entre el último tercio del siglo XIX y las primeras décadas del XX, una parte de la población mantuviera el uso de la lengua zoque, mientras que otra parte de esta población comenzara a abandonarla. Y bueno, la importancia de la sugerencia que me hizo Juan Pedro residió en el hecho de que la historiografía mexicana no se había interesado por estudiar precisamente los procesos de desplazamiento de las lenguas indígenas a lo largo de la historia del país. Esto a pesar de que, de acuerdo con algunos cálculos, después de la conquista española se han perdido aproximadamente o han desaparecido aproximadamente 100 lenguas y otras más están en proceso de desaparecer. Este tema pues no había sido de interés de los historiadores, sí de los sociolingüistas, pero pues los sociolingüistas han estudiado procesos de pérdida de la lengua pues contemporáneos, ¿no? En términos de la historia de México no se había abordado como un objeto de estudio la disminución de hablantes de lenguas indígenas. Y pues esa fue, digamos, ese fue el mérito de Juan Pedro, haber hecho este hallazgo, digamos, que aparentemente pues respondía a una cuestión demográfica, pero que tenía una trascendencia en términos de estos procesos de desplazamiento de las lenguas originarias.
Y bueno, cuando comencé a hacer mi investigación y precisamente tratando de encontrar bibliografía referente al tema, pues no encontré más que afirmaciones generales en libros de historia de los pueblos indígenas de México, pero en ningún trabajo este tema pues había sido considerado como un objeto de estudio. Y para el caso de Chiapas, también pues me puse a revisar lo que se había escrito sobre los zoques y los cambios en su cultura, lengua, etcétera, y me encontré una situación similar en el sentido de que los trabajos que yo pude leer, que eran de los años 80 y principios de los 90, hacían referencia al cambio, a los cambios en el uso de la lengua en estos pueblos de la vertiente del Mezcalapa y Tapilula también, pero considerando estos cambios como parte de cambios culturales y también como cambios identitarios. Es decir, en esta bibliografía que hasta ese momento se había escrito, con excepción precisamente del trabajo de Miguel Lisbona, que más adelante voy a hacer referencia, en la mayor parte de los trabajos sobre los zoques, lengua, identidad y cultura eran considerados aspectos de un mismo fenómeno, ¿no? Y esto pues representaba un problema porque sabemos que entre lengua, identidad y cultura pues hay diferencia. No necesariamente un pueblo que abandona su lengua abandona también su cultura y abandona también su identidad, ¿no? Existen pueblos que conservan, por ejemplo, el uso de su lengua, pero han abandonado elementos de su cultura tradicional y también han abandonado una identidad étnica, por ejemplo, ¿no? O el caso de que estudió precisamente Miguel, el caso de Tapilula, donde los habitantes no hablan ya la lengua zoque, han perdido también elementos importantes de su cultura tradicional, sin embargo conservan el sistema de cargos, que ha sido considerado también como un signo distintivo de la identidad étnica, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que en Tapilula la identidad étnica en términos del sistema organizativo está presente, y también nos explica Miguel, en términos del discurso de los habitantes de Tapilula, el discurso relacionado con la identidad étnica también es utilizado con distintos fines, pero digamos está presente, ¿no? Entonces, esta relación entre lengua, cultura, identidad no es una relación directa y es precisamente, digamos, una de las dificultades que me encontré en la mayor parte de los trabajos que yo pude consultar sobre los zoques. Esto ya tiene algunos años, ya no he seguido revisando lo que se ha escrito sobre los zoques en la última década. Pero bueno, lo que yo pude consultar pues estaba en esos términos y eso, digamos, pues no me ayudaba mucho porque lo que me interesaba a mí era encontrar pues trabajos que específicamente hablaran sobre el cambio, los cambios en el uso de la lengua, ¿no? Y bueno, además de esta dificultad, había también otra problemática en estos trabajos que yo consulté sobre los zoques, porque la mayor parte de estos trabajos atribuían a factores macrosociales estos cambios de la identidad y de la cultura y de la lengua, ¿no? Es decir, para la mayoría de los autores, los cambios en el uso de la lengua que ocurrieron en la vertiente del Mezcalapa a finales del siglo, en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, habían tenido su origen, por ejemplo, en factores como el establecimiento de grandes propiedades en los distintos pueblos de esta región. También, por ejemplo, estos autores planteaban que la institución escolar castellanizante, ¿no?, que era la política educativa del gobierno mexicano en esos años, pues había también incidido de manera muy importante en el desplazamiento de la lengua zoque. También, por ejemplo, el establecimiento o la presencia de población hispanohablante en los distintos pueblos de esta región y en Tapilula,
desde finales del siglo XIX, para estos autores habría también incidido en este fenómeno de desplazamiento de la lengua zoque. Es decir, estos autores hacían referencia a pues procesos macrosociales como los factores que habían incidido en este fenómeno, y no habían considerado otro tipo de fenómenos en términos de microsociales, digamos, y de las realidades más inmediatas a los hablantes, que pudieron también influir en este fenómeno, ¿no? Es decir, estamos hablando de factores psicológicos, factores culturales y hasta simbólicos que pudieron intervenir en la decisión de abandonar la lengua original originaria, ¿no?, entre estos hablantes zoques. En ese sentido, para analizar el proceso de desplazamiento de la lengua zoque en la vertiente del Mezcalapa y en el municipio de Tapilula, retomé algunos planteamientos de la teoría sociolingüística que sostienen que para comprender las decisiones lingüísticas de los hablantes no basta con analizar las variables macrosociales, pues los resultados de estas fuerzas nunca pueden preverse con certeza, sino que es necesario también analizar los factores microsociales, ya que los hablantes toman las decisiones con respecto a su lengua a partir de sus actitudes, interpretaciones, valores y acciones, y de su relación con otros grupos de hablantes. Y fue precisamente bajo estas premisas metodológicas que me di a la tarea de localizar datos empíricos para reconstruir el contexto histórico más amplio y también el más inmediato de los habitantes del Mezcalapa y el Corazón Zoque entre 1890 y 1940. Y aunque bueno, estudié básicamente la última década del siglo XIX, en realidad a lo largo del libro hago referencia a hechos y procesos un poco más anteriores a esta década, ¿no? Y a la vez que me di a la tarea de buscar datos empíricos, tuve la oportunidad también de realizar distintas entrevistas a antiguos campesinos de la región, que precisamente me ayudaron a entender esta parte más subjetiva que definitivamente contribuyó en este abandono de la lengua zoque durante estos años. Y bueno, pues lo que encontré durante el proceso de investigación fue que ni el predominio de las grandes propiedades, ni el establecimiento de población hispanohablante en los lugares de estudio, ni las políticas educativas integracionistas y castellanizantes desarrolladas por el gobierno mexicano en aquellos años jugaron un papel determinante en el desplazamiento de la lengua zoque. Me percaté, por ejemplo, de que si bien el auge agroexportador en el estado detonó la expansión del sistema de fincas en la vertiente del Mezcalapa y en el municipio de Tapilula desde el último tercio del siglo XIX, la mayor parte de las propiedades que se establecieron fueron pequeñas y medianas fincas, con algunas excepciones, y en estas únicamente el 30% de los campesinos aproximadamente se incorporó como mano de obra. Esto quiere decir que el resto de los campesinos, la gran mayoría, logró conservar a lo largo del siglo XIX las tierras de ejido, o bueno, más bien en el periodo que yo estudié, las tierras de ejido que les fueron dotadas desde la época colonial, con todo y la aplicación de la ley de fraccionamiento y división de los ejidos que decretó el gobernador Emilio Rabasa en 1892. Esta ley obligó a los antiguos comuneros a comprar sus propios ejidos a precio de tarifa y a título de propiedad privada, y a quienes no contaron con recursos suficientes para adquirir sus terrenos les fueron dotados prácticamente de forma gratuita. De esta manera, el grueso de los campesinos del Mezcalapa y Tapilula logró retener sus tierras, primero en calidad de terrenos de usufructo común o ejidos, y después de 1892 como terrenos de propiedad privada, con una extensión de entre 1 y 5 hectáreas. Lo importante de este proceso agrario es que antes y después de la ley de la división y fraccionamiento de los ejidos, los antiguos comuneros del Mezcalapa y de Tapilula
tuvieron acceso a tierras que en su mayoría eran aptas para la agricultura, en particular para el cultivo del café y del cacao, dos productos que a partir de 1890 cobraron importancia comercial en todo el estado. De esta manera, buena parte de los hablantes oques que retuvieron sus tierras durante esos años se convirtieron en pequeños propietarios, productores de café y cacao, y también en pequeños comerciantes que vendían estos granos en los pueblos aledaños, así como en Tuxtla, Ocosocuautla, San Cristóbal e incluso hasta Tabasco, a través del puerto fluvial de Quechula. Fue así como una parte de los hablantes oques del Mezcalapa y de Tapilula ingresó a una economía capitalista que les permitió obtener mejores ingresos y ascender en el escalafón social, y fue también a partir de entonces cuando muchos de ellos concedieron importancia al español como lengua comercial y factor de ascenso social, además del que ya poseía el español como lengua franca. Por otra parte, algunos de los viejos comuneros que perdieron sus tierras durante los años de la división de los ejidos, ya sea porque las vendieron o porque fueron despojados por particulares, estuvieron en posibilidad de recuperarlas durante los años del reparto agrario, a partir de la década de 1920, cuando comenzaron a realizarse las primeras dotaciones de tierras en la región. Así, grupos de hablantes oques del Mezcalapa y Tapilula, hasta entonces desposeídos, pudieron también practicar una agricultura comercial que les ofreció oportunidades de ascenso social. Para esos antiguos comuneros, el español cobró también importancia por su valor comercial y de prestigio social. Me di cuenta, sin embargo, que tanto la movilidad social de los pobladores del Mezcalapa y Tapilula en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX, como las mayores perspectivas de comunicación que tuvieron a partir del comercio del café, cacao y otros productos agrícolas, como la pimienta, si bien son factores que pueden explicar por qué un sector de los hablantes oques desarrolló una actitud positiva frente al español, en la medida en que esta lengua facilitó el movimiento externo de los hablantes, permitió mejorar su calidad de vida y lograron explorar nuevos horizontes vitales, no contribuyen a entender la actitud negativa que los hablantes oques desarrollaron hacia su propia lengua, al grado de tomar la decisión de abandonarla. Es decir, la movilidad social de los habitantes del Mezcalapa y Tapilula en esos años solo permite comprender el proceso de castellanización de los hablantes oques, pero no su decisión de abandonar el uso de su lengua. Algo similar ocurrió con la institución escolar de carácter asimilacionista y castellanizante, cuyo establecimiento en la antigua región Soque fue considerado también uno de los principales factores de desplazamiento lingüístico. A partir de un análisis detallado de la forma en que se estableció la institución escolar en la región, pude darme cuenta de que hacia finales del siglo XIX, cuando la reducción de hablantes soques era un hecho ya notorio, pues en 1900 solamente representaban el 53.83% del total de los habitantes, las escuelas de primeras letras apenas comenzaban a sentar sus bases en la zona. Muestra de ello es que para 1900 solamente existía una escuela en cada pueblo del Mezcalapa, y para entonces una parte de los hablantes oques de la región ya empleaba de manera funcional el español como resultado de la actividad comercial que desarrollaban. Es más, puede decirse que buena parte del éxito de las escuelas en los pueblos de la zona se debió precisamente al uso del español que un sector de los hablantes oques ya poseía con anterioridad. En este sentido, la institución escolar de carácter asimilacionista y castellanizante de finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX solamente contribuyó a reforzar el proceso de castellanización que los hablantes oques habían iniciado años atrás y por otras vías como resultado de su participación en una economía capitalista. En cuanto a la escuela rural, que fue el proyecto educativo de la Revolución, si bien cobró un fuerte impulso en toda la zona entre 1920 y 1940, el papel que desempeñó en la disminución de hablantes oques tampoco parece haber sido significativo. De hecho, durante esos años, la población indohablante del Mezcalapa disminuyó a un ritmo mucho más lento que en las décadas anteriores, de 53.80% del total de los habitantes en 1900, solamente redujo a 52.27% del total de la población en 1940. En ese sentido,
si la movilidad social que experimentaron los hablantes zoques del Mezcalapa y Tapilula desde el último tercio del siglo XIX contribuye a entender la actitud positiva que desarrollaron hacia el español como lengua comercial, pero no su decisión de abandonar el uso de su lengua nativa, y por otro lado el establecimiento de la institución escolar solamente reforzó el proceso de castellanización que una parte de los hablantes zoques había iniciado con anterioridad y por otras vías, ¿cómo puede explicarse entonces la actitud negativa que desarrollaron estos hablantes hacia su lengua original? La clave para comprender este fenómeno la encontré en los propios testimonios de los campesinos a quienes pude entrevistar, pues ya también hace varios años. Algunos de ellos recuerdan que en aquellos años las autoridades gubernamentales concedieron al español un valor importante como factor de avance social. Este hecho influyó en los hablantes zoques para que a partir de entonces comenzaran a percibir el uso de su lengua nativa como un obstáculo para mantener el avance social y las ventajas económicas que habían alcanzado hasta ese momento. Muchos de ellos entonces asumieron la inferioridad de su lengua y estigmatizaron su uso como una estrategia para asegurar los beneficios sociales y económicos que habían obtenido por su participación en la agricultura comercial. Gulberto Villarreal Vázquez, oriundo de Tapilula, recuerda por ejemplo lo siguiente: yo a mis hijitos les enseñé a hablar en puro español, ya no quisieron en idioma, ya no reaccionaron al idioma, lo conocen pero no lo agarraron. Para mí era mejor que hablaran en castilla, porque toda la ricada estaba bien preparada y también nosotros queríamos ir adelante, queríamos ropa, pantalón y todo bien. Algunos ricos eran de aquí, don Nacho, don Trinidad, don Margarito Álvarez, tenían cosecha de abastante, queríamos estar igualados con los ricos. Hermenegildo López, un viejo campesino de Copainalá, también me contó lo siguiente: en parte fue obligado, pero también quisimos aprender el castilla. El castellano, a través de los tiempos, ha hecho bien a la humanidad, como también el zoque. La gente de aquel tiempo no lo sintió que fuera obligatorio. Unos lo vieron como cosa buena, porque nuestros hijos, con el tiempo, iban a poder leer y escribir, por eso agarró fuerza. Cuando ya vino el INI, cuando le dieron su lugar al zoque, a algunos sí les interesó seguir con el dialecto y a otros no. Y en Tepatán, Mauricio Santos Sánchez dice: en aquel tiempo, casi toda la gente aceptaba el español como un lenguaje más mejor. La mayoría de la gente pensaba que el español era lo que valía. Muy poca gente pensaba que el zoque iba a valer. Desde el principio lo vieron muy bien el español. Lo aceptaron los mayores, pues. Cuando tuvimos a nuestros hijos, ellos ya no hablaron zoque. Nosotros les enseñamos español porque la gente ya estaba habituada. Y si uno hablaba en zoque, en el pueblo, nosotros mismos nos burlábamos. Cuando yo estaba pequeño, la gente prefería hablar más español que zoque. La presidencia municipal no dio órdenes de que dejáramos hablar el zoque. Nosotros solitos lo dejamos. Al gobierno no le podemos echar la culpa. Cambiamos para disciplinar a la gente. Y Raquel Arévalo Hernández, otro viejo campesino de la región, me contó: mis papás eran de aquí, de Copainalá, cosechaban café, cacao y maíz. El café y la pimienta antes era negocio, se vendía muy bien, ahorita todo cayó. Mis papás vendían bien el café y el cacao, tenían 4 o 5 hectáreas. Ellos no hablaban zoque, mis abuelitos tampoco. Cuando yo era chiquito, aquí en el pueblo, hablaban muchos el zoque, pero también hablaban el español. Mi papá no fue a la escuela, quién sabe cómo aprendió el español. Antes, la gente más pobre, la más baja, era la que hablaba el zoque, y nosotros ya teníamos un poquito de paga. En ese tiempo, pues, valían todas las cosas. Ahorita ya no, ya estamos completamente contra el suelo. Nosotros teníamos algo de dinero en el pueblo, vendíamos café, ganadito, panela, de todo, todo valía. Ahora bien, en el transcurso de la investigación, además de la movilidad económica y social de los habitantes del Mezcalapa y del municipio de Tapilula, identifiqué otros dos fenómenos que influyeron de manera importante en la disminución de los hablantes zoques
entre 1890 y 1940, pero en este caso debido a la muerte de muchos de ellos. Uno fue la Revolución Zapatista, que lideró Rafael Calimayor entre 1916 y 1922, y el otro, la epidemia de influenza o fiebre española de 1918. Calimayor fue un chiapaneco que radicaba en la Ciudad de México desde 1910 y que en 1916, después de haber luchado al lado de Emiliano Zapata en el sur del país, se propuso defender el plan de Ayala en su estado natal. A su llegada a Chiapas, las tropas zapatistas establecieron varios campamentos en la zona de Malpaso, cerca de la frontera con Veracruz, Oaxaca y Tabasco, desde donde dirigieron operaciones para difundir el plan de Ayala, principalmente entre los campesinos de la vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que realizaron, las tropas de Calimayor solo lograron hacerse de unos cuantos adeptos en ambas regiones, por lo que hacia finales de 1922, sin armas y sin recursos, pero sobre todo sin el apoyo de los campesinos, los revolucionarios zapatistas decidieron abandonar su lucha. El fracaso de las fuerzas de Calimayor en su intento por movilizar a los campesinos de la vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque fue resultado de diversos factores que actuaban a favor de la cohesión social de la población. El más importante era la retención de la tierra por buena parte de los antiguos comuneros, luego de la división y adjudicación de los ejidos, como ya dije anteriormente, además de la legitimidad que gozaba el sistema de fincas entre los trabajadores. El resultado de ello fue la escasa participación de los nativos de la vertiente del Mezcalapa en el movimiento zapatista y su resistencia frente a las continuas incursiones que las tropas rebeldes realizaban en los pueblos. Una de las formas más comunes de resistir las invasiones zapatistas fue la huida de la población a los montes o su traslado a pueblos cercanos, pero también el enfrentamiento directo con los rebeldes. Estas circunstancias generaron el descuido de los cultivos y los consecuentes periodos de hambre y enfermedad, que aunados a la epidemia de influenza, que afectó dramáticamente a los pobladores de ambas regiones en 1918, produjeron en pocos años la muerte de una cantidad importante de hablantes zoques. En Copainalá, viejos campesinos recuerdan que los años de la Revolución de Calimayor son conocidos como los años de la huyenda, el tiempo en que tuvieron que abandonar sus casas para ir a vivir lejos de sus pueblos, a las montañas y a las cuevas, en donde permanecieron durante semanas o meses enteros, sin poder cosechar y comiendo solo lo que la montaña les ofrecía. Un relato dice lo siguiente: los zapatistas vinieron con ciertos pretextos, recuerda un viejo campesino de Copainalá, pero de manera abusiva. Había muchas personas que sufrieron. Robaban a la gente que tenían dinero y algunos los llevaban a Malpaso, en el Pozo Colorado. Los explotaban ahí, les quitaban todo, a los comerciantes, no sé por qué, a los comerciantes, no sé si porque se oponían, por eso los trataban muy duro. Los campesinos no se unieron a los zapatistas, solo hacían desastres. Robaban, se llevaban a las mujeres, eran abusivos, si la gente se resistía, los ahorcaban. Muchos fueron guindados, a veces para sacarles el dinero, y por resistirse los dejaban ahorcados. Algunos eran reclutados para el ejército y para ir a la revolución. La gente tenía temor porque en cualquier rato llegaban los enemigos. En esos años la gente perdió mucho tiempo, todos estaban atemorizados, solo estaban pendientes para huir, había tiroteos por todas partes. Durante el tiempo de la revolución mucha gente huyó. Se iban a Tecpatán, a Coapilla o a las cuevas, allá en el monte. No solo se huía uno, se huían todos. A esa época le dicen de la huyenda. Otro antiguo comunero también recuerda: mi mamá me contó que en los tiempos de la revolución venían los de la guerra, los zapatistas, y que encontraban a la gente y agarraban a las mujeres allá en el cafetal. Entonces las mujeres huían y se iban a vivir bajo una cueva. Para no hacer humo y que los zapatistas no las vieran, no hacían comida, solo hacían nixtamal. A la gente que se llevaban los hacían cargar armas, maletas, comida y todas las cosas que traían los zapatistas. A otros que se llevaron, como a uno que se llamaba Eligio,
también se huyó de ellos, y cuando en el camino encontró un lugar que se llamaba La Picada, se regresó junto con otros hombres. Se fueron por todo el monte durante 3 días y llegaron a un cañal, y ahí chuparon harta caña. Era por Francisco León. Durante los años de la guerra se escaseó el maíz y el frijol. En una jicarita se repartían el maíz, se iban lejos a conseguirlo. La gente no podía trabajar porque tenía miedo. También hubo mucha gente en esos tiempos, también hubo mucha muerte en esos tiempos por la epidemia de influenza. Murió mucha gente. Me platicaba mi papá que en la madrugada recogían a un muerto y en la mañana ya estaban recogiendo a otro. No acababan de enterrar a uno cuando ya estaba muerto otro. Y otros ancianos a los que también pude entrevistar recordaron precisamente estos años en donde la epidemia de influenza pues afectó seriamente a los pueblos de esta región. Hubo una epidemia muy fuerte. Decía mi mamá que a mi abuelito ya no lo dejaron entrar a Copainalá a enterrar al panteón porque ya no había lugar, y entonces aquí nomás enterraron a los muertitos. Un día enterraban a uno y al otro día enterraban a su compañero. Murieron muchos. Era muy contagioso y por eso se los regresaban. Había 2 terrenos, uno por el puente y otro por Miguel Hidalgo. Allá los enterraban. Mis papás eran jóvenes y decían que a los presidentes municipales los agarraban para hacer las sepulturas. Metían de 2 a 3 en una sepultura. Mucha gente murió por la influenza. La enfermedad empezó allá por Nicapa, en la fiesta de San Andrés. Pusieron un cordón en el camino para que la gente no pasara, pero muchos buscaron la forma de entrar por el monte y cuando pasaron contagiaron a la gente y comenzaron a morir. Morían de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 15 de noviembre comenzaron a morir, todos los días morían. Ya para el último de noviembre acabó la gente y acabó la enfermedad. Enterraban en 2 en 2. A 2 de mis hermanas les dio, pero salieron bien, nos dieron hierbas y sobrevivimos. Mi papá enterraba a la gente. Era como 4 o 5 los que enterraban. A ellos no les dio la enfermedad. Dios quiso que no les dieran, que no les diera para que pudieran enterrar a la gente. Y bueno, pues yo con esto terminaría, y pues más o menos de esto que les hablé trata mi libro. Y bueno, pues ahora estamos grabando. Bueno, muchas gracias, doctora Rocío. Vamos a dar la palabra entonces a continuación al doctor Miguel Lisbona Guillén, que es profesor investigador de CIMSUR. Bueno, yo quisiera atreverme a decir que me parece ser que, de acuerdo, vamos al libro de Rocío y a lo que ella nos ha comentado, él tuvo una participación destacada dentro del comité de sinodales, ¿no?, en su tesis doctoral. Y me permito decir que creo que la visión histórico-antropológica del doctor Lisbona Guillén va a permitir, digamos, tener, digamos, otro tipo de referentes que va a ayudarnos posteriormente a discutir aquí de manera, digamos, amplia, pues, esta obra que se presenta el día de hoy. Entonces, le agradezco al doctor Miguel Lisbona, por favor, su intervención. Muchas gracias por la invitación, Rocío, a presentar tu libro, que como estaba yo fuera no había podido ni siquiera ver, así que me agradezco mucho que me lo pasaras y me invitaras a presentarlo. Bueno, yo no sé qué tantas novedades vaya a decir, pero bueno, algo comentaremos. El libro de Rocío Ortiz es el resultado, como ella misma ha dicho, y Mario también, de una tesis doctoral presentada en el Colegio de Michoacán bajo la dirección de Juan Pedro Viqueira, autor que está muy presente en la obra, empezando por la regionalización que se sigue en el texto para dividir los municipios históricamente zoques. Una tesis en la que tuve la suerte de participar como lector permanente y por ello la vi desarrollarse con la presión temporal que significa entregar avances de investigación cada 6 meses, un esfuerzo recompensado con la obra que hoy nos reúne. Igualmente, el texto mantiene aspectos fundamentales de la tesis, donde, por ejemplo, destaca el estado de la cuestión sobre cómo se ha tratado
el tema idiomático entre los zoques de Chiapas y su relación con la cuestión identitaria. Relectura de lo escrito en el ámbito lingüístico y antropológico principalmente, y que, como debería ocurrir siempre, permite repensar las afirmaciones previas y plantear nuevos enfoques y caminos interpretativos. Hecho especialmente relevante si se toma en cuenta que el zoque ha sido uno de los idiomas que más ha menguado en el territorio nacional donde se habla, y que resulta más significativo al conocer su extensión histórica, ignorada incluso en localidades donde fue el principal vehículo de comunicación. Lengua e historia entre los zoques de Chiapas parte de una hipótesis inicial, construida merced a las lecturas teóricas de diversas disciplinas de las ciencias sociales, así como de la ingente información obtenida de fuentes primarias, mucha de ella procedente del Archivo Histórico del Estado de Chiapas, ahora conocido como CUIT, bajo el resguardo de la UNICACH. Su posicionamiento advierte que el idioma no significa una identificación automática con una etnicidad definida por lo cultural, sino que el uso, desaparición o permanencia de un idioma es comprensible a través de múltiples factores, mismos que determinarán el papel identitario de tal lengua. Así, la autora relativiza la tan manida identidad social, al mismo tiempo que ubica en aspectos multifactoriales su construcción ligada a un idioma, lo que conlleva que hechos determinantes para la desaparición de una lengua tengan distintos para otra, tengan resultados distintos para otra, dependiendo de las condiciones históricas del grupo humano involucrado. El libro no pretende discutir los debates contemporáneos abiertos por Ludwig Wittgenstein en su Tractatus Lógico-Filosóficos y las consecuencias muy presentes todavía del llamado giro lingüístico, sino que se adentra en las circunstancias sociológicas y psicológicas, en lo individual y en lo colectivo, para afirmar que tales circunstancias no siempre responden de la misma manera a estímulos y condiciones similares. En definitiva, son los individuos, y cito, los que determinan finalmente qué hacer, quienes deciden asimilarse o no a la lengua dominante, dependiendo de su actitud hacia la lengua amenazada o de su relación con los hablantes de otras lenguas. Fin de la cita. Expresado lo anterior, es imposible negar, como perfectamente conoce y afirma la autora, que la desaparición o mengua de un idioma es incomprensible sin la presencia de una contraparte, en forma de otra lengua, que por distintas razones ejerce de rectora y dominante. Pronunciamiento inicial que también lo es formal al ir acompañado de las preguntas de investigación y la metodología en la que se asienta la investigación. Con ello, el lector tiene una guía desde un principio de hacia dónde se dirige el trabajo y los caminos para lograrlo. Así se justifica la segmentación del libro en dos partes, división temporal coincidente con los años porfirianos la primera y los resultantes de la Revolución Mexicana la segunda. Etapas con características distintas y que, diseccionadas por capítulos, muestran la inserción de Chiapas en la economía agroexportadora en los iniciales capítulos, con especial énfasis en la participación de compañías deslindadoras y la creación de fincas en la vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque, mientras que en los últimos se destacan los conflictos armados vividos en las regiones de estudio tras el estallido bélico, sobre todo representados por el zapatista general Rafael Calimayor. Los cambios en el agro por los reclamos de tierras propiciadas por los cambios constitucionales y, por supuesto, los nuevos lineamientos educativos encaminados a la homogeneización cultural del país en busca de la deseada nación. Una incursión en distintos aspectos de la historia contemporánea chiapaneca de las regiones estudiadas y coincidentes con esos múltiples factores que pudieron influir en la permanencia o pérdida del idioma zoque entre sus habitantes.
con las informaciones disponibles, Ortiz Herrera visita, a través del archivo histórico y presencialmente, pueblo por pueblo. Un acercamiento para mostrar sus singularidades en los periodos de estudio y al mismo tiempo exponer cómo la adquisición de un nuevo idioma, el castellano, y su uso en diversas situaciones, ejemplificadas con singularidad en las actividades comerciales, cubría aspectos simbólicos relacionados con la movilidad y el prestigio social. Datos corroborados y ampliados a través de entrevistas en campo y también visibles en el libro, gracias a las fuentes primarias, mediante cuadros, gráficas, mapas, así como en los apéndices de la obra. Resulta imposible en una presentación abordar el cúmulo de información y el sinfín de matices que el libro aporta gracias al exhaustivo trabajo de archivo y a las mencionadas entrevistas que la autora efectuó en los pueblos de estudio. Sin embargo, es pertinente resaltar algunos de los aspectos que desde el pasado se proyectan a la realidad más actual de los pueblos zoquianos. En tal sentido, el estudio de las transformaciones económicas, donde el papel del agro y el comercio son fundamentales para la comprensión histórica, apuntan derroteros como el del repliegue hacia el autoconsumo en las zonas con mayor permanencia del zoque hoy en día, una circunstancia que habla de la economía de autoconsumo como necesidad, pero poco necesitada, perdón, del uso del español por representar escasas ventajas para los zoques, nos dice la autora. Es decir, la ingente información aparecida en el estudio con sus diversas temáticas es la que posibilita observar a modo de comparación cómo el prestigio del uso de la lengua alterna, la predominante y de poder, se relaciona con personas y localidades con mayor contacto hacia el exterior. Si lo anterior resulta un razonamiento lógico, una deducción proveniente de su exhaustivo análisis, la propia autora incide, como advirtió desde un principio, en las dificultades intrínsecas a las aseveraciones contundentes, como lo demuestra la siguiente cita. Sin embargo, ni la movilidad social ni la apertura de caminos en sí mismos permiten comprender la actitud negativa que la población indohablante comenzó a desarrollar hacia su propia lengua. Y algo similar ocurre cuando se interroga sobre las políticas educativas reflejadas en la posible castellanización, que solo fue notoria en aquellos lugares donde los procesos de abandono del idioma zoque ya se habían hecho presentes previamente. Lo anterior demuestra cómo en ningún caso Rocío Ortiz se convierte en la voz omnisciente sobre el pasado o respecto a los motivos del abandono de un idioma. Por el contrario, la estigmatización que las élites locales realizaron de las lenguas indígenas como signo de atraso, cierro cita, innegable hasta la actualidad, tampoco asienta de forma nítida el porqué de la renuncia a una lengua, como se comprueba con otros casos del propio territorio chiapaneco. Como afirma la autora, las condiciones para el desplazamiento de las lenguas son múltiples y complejas, y Rocío Ortiz lo hace visible al entrecruzar datos que no necesariamente les sirven para efectuar afirmaciones aventuradas, sino todo lo contrario, siguen abriendo interrogantes no resueltos para comprender fenómenos complejos, mismos que no siempre encuentran respuestas claras para los lectores. De esta forma, el libro, centrado en escudriñar las posibles causas de la permanencia o desaparición de un idioma como el zoque, ilumina, con el pretexto de buscar los motivos de tal circunstancia, distintos momentos históricos que ofrecen información desconocida de una región chiapaneca en el tránsito del siglo XIX al XX. Para quienes busquen seguridades sobre el pasado, y más en un tema tan sensible como el de los idiomas indígenas, seguramente pedirán más certidumbres en el libro de Rocío Ortiz,
Sin embargo, para quienes conocen sobre la condición humana y las múltiples circunstancias que la supeditan en lo individual y social, sabrán apreciar que en la falta de contundencia se encuentra la inquietud, aquella que permite seguir hurgando en el pasado, siempre hecho presente, como forma de permanente interrogación. Muchas gracias por su atención. Doctor José Luis Ulbarán, quiero comentar una cuestión de manera breve. Él viene de parte de la Universidad Intercultural de Chiapas, forma parte también de este grupo de investigación que hemos presentado el día de hoy, y su conocimiento desde la tradición oral de los zoques, ¿no?, con algunos escritos de leyendas y mitos, bueno, incursiona, digamos, en esta obra, y ya le explicará de alguna manera cómo vio reflejado allí intereses particulares también de su proceso de investigación. Entonces, adelante, José Luis. Gracias. Durante el siglo XVIII, la inteligencia criolla y mestiza fue experimentando un sentimiento común de pertenencia a una patria que estaba en manos extrañas, sin poder gozar de sus beneficios ni decidir autónomamente sobre la propia organización sociopolítica. Ellos ya no se identificaban como españoles, pero tampoco como indígenas, se identificaban más bien como americanos y soñaban con una patria americana. Los criollos exaltaron el pasado indígena, condenaron la conquista y se cuestionaron en torno al culto guadalupano. Este sentimiento se fue consolidando hasta que se presentó la coyuntura política favorable para la consecución de la independencia. Tras el triunfo de la Guerra de Independencia, se organizó el nuevo Estado en torno a principios republicanos. Este proyecto se concretizó tanto en la Constitución de Apaxingán de 1814 como en la Constitución de 1824. El nuevo Estado se construyó desde arriba, a partir de una élite ilustrada. Se trató de un orden sociopolítico importado de Europa vía Francia y Estados Unidos. El Estado moderno, que se fue construyendo durante el siglo XIX hasta su consolidación en el siglo XX, tuvo como objetivo fundamental la homogeneización en todos los campos de la vida social y política para facilitar el orden y buen gobierno. Son varias las características que distinguen al Estado asumido por los criollos y mestizos. Me quiero referir fundamentalmente a tres: el monismo jurídico, la propiedad privada y la construcción ideológica del nacionalismo. El monismo jurídico. La sociedad política, en la teoría política clásica, se establece mediante la mutua transferencia de derechos. Estos derechos de cada persona se confían al Estado, convirtiéndolo en árbitro. Uno de los poderes constitucionales del Estado es el poder legislativo. Esta estructura constitucional es la que organiza el monopolio del derecho y la violencia llamada legítima. Uno de los objetivos fundamentales del Estado es mantener el Estado de Derecho mediante la aplicación de una ley uniforme que rija para el conjunto de individuos que conforman un determinado Estado-nación. Se trata, pues, de mantener una igualdad jurídica mediante la aplicación de una ley común aceptada por todos, sin excepción de personas o grupos. Estamos, pues, como señala Habermas, ante la modernidad, la cual se encuentra sobre todo bajo el signo de la libertad subjetiva. Esta se realiza en la sociedad como ámbito asegurado en términos de derecho privado para la persecución racional de los propios intereses, y en el Estado como participación a la que todos en principio tienen igual derecho en la formación política de la voluntad colectiva. De esta manera, el derecho se constituyó en una realidad individual. El sujeto jurídico es el individuo, el derecho por antonomasia es el derecho privado. No hay lugar para la pluralidad jurídica porque no se reconocen sujetos colectivos de derecho. La hegemonía del Estado en torno a lo jurídico se fue construyendo paulatinamente en México. En diversos bandos, discursos y proclamas
de los agentes revolucionarios de la independencia, se introduce el concepto de igualdad como la nueva condición de los habitantes de la nueva patria americana. Ignacio Rayón, por ejemplo, en su proclama del 23 de octubre de 1810, en el punto sexto, declara iguales a todos los americanos sin la distinción de castas que adoptó el fanatismo. Queda abolida la mísera condición de esclavo y libre todo el que lo haya sido como cualquier individuo de la nación. José María Morelos decreta la abolición de la jerigonza de calidades indio, mulato, mestizo, tente en el aire y solo se distingue la regional nombrándolos a todos generalmente americanos. Don José María Cos de manera vehemente se dirigirá a los indios, compatriotas, hijos naturales de este reino, indios hermanos míos, nuestro Supremo Congreso solicito siempre por la felicidad común, por la igualdad, la libertad y la hermandad legítima que debe enlazarnos y hacernos unos a todos los habitantes de este hemisferio, ha proscrito la distinción que nuestros enemigos habían introducido entre blancos, indios y castas. De hoy en adelante ya no habrá esta diversidad odiosa entre los habitantes de su mismo suelo. Todos somos americanos. La Constitución de 1814 da un paso más en el establecimiento legal de la igualdad. Se establece en el artículo 19, capítulo 4, que la ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que se guíen por esta regla común. La Constitución de 1824 supone en términos generales mexicanos uniformes. La única mención que se hace sobre los indios se encuentra en el artículo 50, fracción 11, arreglar el comercio de las naciones extranjeras entre los diferentes estados de la Federación y tribus de los indios. La Constitución de 1917 da por sentada la igualdad de todos los mexicanos y su inserción en un contexto jurídico monista. Se tuvo que esperar hasta el año 1992 con la reforma del artículo 4 constitucional para tener noticia de la presencia india en las máximas leyes de la nación. Dicho artículo sostiene que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos, formas específicas de organización social y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley. Esta reforma fue audaz, pero quedó solo en el papel. Los constructores del Estado mexicano estaban sumamente convencidos de la necesidad de homogeneizar a la nación. En este sentido, Ferrer Muñoz señala, no cabía sombra de duda para las instancias gubernativas del Estado de México de que el camino para el acceso a la felicidad de las etnias indígenas pasaba por la uniformidad de las leyes republicanas que no distinguen de colores. En realidad, la nivelación jurídica ocultaba el propósito de destruir el sistema de propiedad comunal y de convertir a los indios en propietarios individuales de sus parcelas, que de esa manera quedarían desamortizadas y en condiciones de incorporarse al mercado de la tierra. Los pleitos que mantuvieron los indios en la defensa de sus tierras fueron múltiples. La mayoría de ellos los perdieron debido a que entregaban sus títulos de propiedad a los tribunales y ahí desaparecían estos documentos. En el siglo XX, el Instituto Nacional Indigenista siguió con las mismas políticas de uniformidad, creó políticas y estrategias destinadas a integrar a los indios a la nación. Se trataba de modernizar al indio para que asumiera su papel de ciudadano bajo la guía inmutable de las leyes de Estado, que son una y únicas, sin posibilidad de otras leyes por razón de pertenencia a otros pueblos culturalmente distintos. Así el monismo jurídico se estableció sólidamente en el Estado mexicano. Otra política implementada para mexicanizar al indio fue la imposición de la propiedad privada. Esta se consideraba la forma de tenencia de la tierra más apta para el desarrollo agrícola y pecuario. La modernización de la tenencia de la tierra exigía necesariamente acabar con las tierras comunales indígenas. Mientras subsistiera la tierra comunal, los indígenas no dejarían de ser tales, se mantendrían en su situación de tribu sin dar paso a la modernidad nacional. En los diversos proyectos constitucionales del Imperio y la República,
Se consideraba la propiedad privada como un derecho inviolable, tan sagrado como el derecho a la libertad. Esta interpretación de la propiedad por parte de los legisladores impidió la búsqueda de otros caminos legales que permitieran un lugar en la legislación a la propiedad comunal de la tierra. Por el contrario, constitucionalistas, periodistas e intelectuales liberales veían como un mal y una aberración que la raza indígena tuviera bienes comunales. La propiedad comunal se consideró como un obstáculo para aspirar al rango de nación moderna. Luis Mora, en continuidad con el pensamiento de Abad y Queipo, señaló que la propiedad comunal era el principal obstáculo para el progreso de los indios. El atraso de los indios solo se podría terminar si se abandonaba el tutelaje al que habían sido sometidos en tiempo de la colonia para que asumieran de ahora en adelante su derecho a disponer individualmente de sus tierras. Pero detrás de estas voces se escondía el deseo de apropiarse de dichas tierras. La concepción ideológica que veía el retraso de los indios en la posesión comunal de la tierra llegó a su clímax en la Ley Lerdo de 1856. Esta prohibía a los pueblos la posesión o administración de bienes inmuebles y ordenaba la venta de los que tenían. La ley señalaba además que se diera preferencia en la venta de los inmuebles a los que en ese momento los estuvieran rentando. La Ley Lerdo fue ratificada también en la Constitución de 1857. Esta decisión trajo graves consecuencias. En primer lugar, los pueblos indios vieron esfumarse en un instante sus propiedades comunales, quedando prácticamente al borde de la miseria. Y en segundo lugar, los hacendados aumentaron sus propiedades, creando latifundios. El Estado mexicano se construyó bajo la lógica del Estado-nación moderno. Esto significó una pertinaz práctica de destrucción de los complejos socioculturales indígenas para lograr el establecimiento de un nacionalismo artificial que recorrería de arriba hacia abajo a la nueva unidad sociopolítica mexicana. El Estado se articuló en torno a un territorio compuesto por varios estados federados, a un sistema de gobierno denominado democrático y a una población calificada en términos generales como mexicanos. La simbología genérica que identificaría a la nueva nacionalidad mexicana sería la bandera, el escudo y el himno nacional. Así los criollos y sus herederos construirían en primer lugar el Estado y en segundo lugar la nación. Para extender la nueva ideología nacionalista se requirió básicamente de un sistema educativo monolingüe y monocultural centrado en el predominio de la enseñanza del español. Para muchos criollos la diversidad de lenguas indígenas se constituía en un obstáculo para que los indios se integraran a la nación. En la segunda mitad del siglo XVIII se quiso acelerar la integración de los indígenas al resto de la sociedad a través de un programa que buscaba imponer la enseñanza obligatoria del español. Los resultados no fueron tan óptimos, pero se logró un éxito relativo en el Arzobispado de México y el Obispado de Michoacán. El arzobispo Francisco Antonio Lorenzana señaló en 1769 que la escuela se contempló desde el principio para la enseñanza de los niños en dos rubros fundamentales: enseñanza de la doctrina cristiana y de la lengua castellana. Expresa igualmente que si los párrocos instaran por 50 años en que sus feligreses aprendieran el castellano, se lograría y sería toda Nueva España terra labi unius. Los monarcas españoles emitieron diversas cédulas reales donde se ordenaba la enseñanza del castellano a los indios. A mediados del siglo XIX, Francisco Pimentel señalaba que debe procurarse que los indios olviden sus costumbres y hasta su idioma mismo si fuere posible, y concluía: solo de este modo formarán con los blancos una masa homogénea, una nación verdadera. Durante el siglo XX se continuó con la política de establecer el español como la lengua oficial del país. Se consideraba la diversidad lingüística como un impedimento serio para la integración, mientras que la unidad lingüística se tenía como el mejor camino para la integración y el progreso de los mexicanos. Andrés Molina elaboró una teoría que sostenía que la integración nacional residía en una raza única, la mestiza. Razonaba de la siguiente manera: la fuerza selectiva de los elementos indígenas y la adelantada evolución de los elementos blancos que conforman el mestizo hacen de este el punto de apoyo en que debe fundarse la creación de la nacionalidad. Para lograr esta raza que Molina consideraba de transición, proponía, entre otras cosas, la homogeneidad en las costumbres
y la unificación del lenguaje. El modo de pensar de Molina Enríquez no es extraño, dado que la teoría evolucionista fue el sustento teórico del indigenismo del siglo XIX y de principios del XX. Después de la Revolución de 1910, la educación indígena transitó por dos caminos que pretendían el mismo objetivo: el establecimiento del español como lengua franca del Estado-Nación. Con la proyección de la escuela rural a principios de 1920, cuyas preocupaciones elementales eran cómo integrar a los grupos étnicos y cómo darle a México una lengua franca, se sugirió enseñar a los grupos étnicos el castellano sin el auxilio de sus lenguas maternas. Esta política educativa incorporacionista fracasó. Los indígenas tendían, en general, a conservar su legado lingüístico. Ante esta situación, en la década de los 30, se intentó un nuevo método de enseñanza que trató entonces de utilizar la lengua indígena como medio para llegar al aprendizaje del español. En este contexto, creo que hay que ubicar el trabajo de la doctora Rocío, pero con un componente regional que da cuenta de manera pormenorizada de sus sucesos históricos que influyeron en la permanencia o desplazamiento de la lengua zoque en la vertiente del Mezcalapa y el corazón zoque de Chiapas. ¿Cómo conocí el libro? A principios de año, el doctor Mario Valdés me invitó a formar parte del grupo de investigación que estaba formando con la doctora María del Rocío Ortiz Herrera y el maestro Miguel Ángel Cebadúa Carbonell. En una plática de pasillo le comenté a la doctora Rocío que estaba trabajando una semblanza de Gervasio Sánchez Gómez, líder zoque de Chapultenango, que nació en el año de 1932 y fue asesinado en la década de los 60, cuando era comisariado ejidal. Le comenté que Gervasio es recordado por sus coetáneos como un gran alfabetizador, catequista y líder agrario. La doctora generosamente puso en mis manos su libro, Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, Castellanización, Desplazamiento y Permanencia de la Lengua Zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas, resultado de un proceso de investigación que incluía, entre otros pueblos, Chapultenango, y lo empecé a leer con detenimiento, pues abonaba o abona el trabajo de investigación que estoy realizando. Lo primero que noté es que en el libro hay un poco más de 380 citas de diversos documentos del Archivo Histórico del Estado de Chiapas y más de 70 citas de entrevistas y una amplia bibliografía, lo cual nos habla de un buen sustento del libro a partir de un número considerable de fuentes primarias y secundarias, dando como resultado un libro robusto pero ágil en su lectura. La autora nos lleva de la mano en un primer momento histórico de 1870 a 1912 por la formación e instauración del sistema de fincas y las principales actividades económicas realizadas en la vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque, el proceso de fraccionamiento de los ejidos, así como el surgimiento de la pequeña propiedad, los conflictos que se gestaron a partir de la adjudicación de los ejidos, las políticas destinadas a la homogeneización cultural y el papel de la escuela en este cometido. En un segundo momento, de 1912 a 1940, la doctora aborda la revolución zapatista en Chiapas con el general Cali Mayor al frente, da cuenta del reparto agrario, la situación de las vías de comunicación y el comercio, y finaliza con el papel de la escuela rural y las políticas de castellanización. La descripción y análisis de la historia en sus procesos agrarios, económicos, de vías de comunicación, educativos y políticos militares, se acompaña del estudio del desplazamiento y permanencia de la lengua zoque en la vertiente del Mezcalapa y el corazón zoque. Me parece que en términos generales, la tesis que maneja la autora es la siguiente: el desplazamiento de la lengua zoque en la vertiente del Mezcalapa y el corazón zoque de Chiapas durante los años de 1870 a 1940 no obedeció exclusivamente a las políticas de castellanización, sino a la apertura de vías de comunicación, al comercio, a la lengua como valor de uso para las relaciones comerciales, al ascenso social y al prestigio que adquirió la lengua castellana. La decisión de abandonar la lengua propia probablemente se debió a una visión negativa de las élites locales respecto a la lengua zoque, considerada como un obstáculo para el bienestar y progreso nacional. Mientras que la permanencia lingüística obedeció en el corazón zoque a la escasa movilidad social,
al manejo de una agricultura familiar no comercial donde el español no se consideró como lengua importante de valor de uso, es decir, para la comunicación comercial. El estudio es sumamente relevante porque da cuenta del desplazamiento de la lengua o su permanencia en el ámbito local o regional, aporta evidencias documentales que avalan la tesis de la autora, llena lagunas de investigaciones anteriores, aportando datos históricos fundamentales en documentos de la época y en testimonios orales. Me llamó poderosamente la atención el descubrimiento de la autora respecto al avance del castellano y la disminución de hablantes zoques, sobre todo en la vertiente del Mezcalapa, antes de que se establecieran las escuelas con sus políticas de castellanización, porque en términos generales se afirma que la disminución de hablantes zoques se debió a las políticas de homogeneización lingüística impulsada por el Estado. Aquí encontramos que el proceso se fortaleció con estas políticas, pero comenzó desde antes, sobre todo por el ascenso social y el prestigio que significaba moverse en la comunicación con los códigos lingüísticos del castellano. Pero, ¿cuáles son las causas subjetivas, psicológicas, personales, para tomar la decisión de dejar de hablar una lengua? Yo me pregunto una y otra vez, porque mi compañera de origen chol y hablante del chol tomó la decisión de no enseñarles el idioma materno a nuestros hijos, y sí está preocupada porque aprendan inglés y alguna otra lengua romance. En su decisión, ¿tuvo que ver los siglos de discriminación que pesan sobre los hablantes de las lenguas nativas? ¿Es la búsqueda del prestigio y el ascenso social? ¿La imposición de la lengua dominante sobre las periféricas? ¿La imposición del lenguaje señor sobre el lenguaje siervo, como diría Hegel? Todavía en la década de los 90 del siglo pasado, en una telesecundaria ubicada a escasos kilómetros de donde vivía mi compañera, los profesores multaban con un peso a los estudiantes que se comunicaran en su lengua materna. Sin lugar a dudas, el libro de la doctora Rocío me ha dejado una tarea no solo académica, sino familiar, para reflexionar y analizar tanto las causas objetivas, entre comillas, y subjetivas, que llevan a las personas a decidir abandonar la lengua de sus ancestros. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro, al doctor José Luis Zurbarán. Bueno, antes de que dé la palabra para la participación de los presentes, quisiera nada más hacer algún tipo de conexiones entre las dos intervenciones que presidieron la participación de la doctora Rocío, que me parece que son pertinentes. El doctor Lisbona, Miguel Lisbona, él plantea un asunto dentro, digamos, de las diferentes razones del abandono de un idioma. Entonces él dice que este tipo, digamos, de hechos han ocurrido en otras partes del territorio chapaneco. Yo quisiera, digamos, referirme justamente a una experiencia que creo que es muy importante relacionar, la experiencia que se dio en el Soconusco con el grupo etnolingüístico MAM, ¿no? Estamos hablando nosotros a mediados de la década de los años 30 con el general Grajales, quien establece prácticamente el uso obligatorio, digamos, del castellano como idioma de comunicación. Y además, él, dentro de las medidas, digamos, de imposición de la lengua franca al castellano, también impulsa la desaparición, digamos, de los hábitos que conectan, los hábitos de tipo cultural o sociocultural que conectan con el origen y su identidad, como son los trajes, ¿no? Estos, digamos, fueron quemados de manera pública y se sancionaba con la cárcel a aquellos hablantes de la lengua MAM. Y estamos hablando nosotros en un periodo avanzado, digamos, de la Revolución Mexicana, que está ocurriendo esto. Y vamos, quisiera también traer a cuenta parte, digamos, de lo que la doctora Rocío nos mencionaba a nosotros sobre el papel, digamos, del INI. Y yo me pregunto, bueno, ¿cómo por un lado el INI, como un centro rector, digamos, del Estado Nacional que tendía al reforzamiento de las lenguas originarias, y que, bueno, Rocío lo menciona en el caso Zoque, digamos, es también otro papel que ahí cumple? En el caso, digamos, del Soconusco fue totalmente lo contrario.
ocurrió, vamos, en el antiguo departamento de Mariscal, cuando se dio la participación, la partición del Estado, producto, digamos, de la imposición, digamos, de las fronteras político-administrativas entre Guatemala y México. Entonces, conectar también esto mismo con lo que nos decía el doctor Zurbarán, de lo de Andrés Molina Enríquez, ¿no?, sobre la raza en transición. Recordar, digamos, justamente a José Vasconcelos como el primer secretario de Educación del periodo revolucionario, cuando él, a través de esta obra, La Raza Cósmica, ¿no?, planteaba la necesidad de establecer la identidad nacional a partir, justamente, digamos, del uso del castellano como lengua franca. Y la primera experiencia que, en ese sentido, previo incluso al surgimiento del INI, que se va a dar con los maestros bilingües, considerados como agentes del cambio sociocultural, digamos, en México, pero particularmente, digamos, en Chiapas, ya en los años 50, pues el INI tiene una avanzada muy importante acá, ¿no? Entonces, vemos, por un lado, ciertos estamentos del Estado fomentando el uso de la lengua, y en otro sentido, digamos, destruyéndola a la lengua como tal, ¿no? Quería yo señalar, digamos, estos aspectos que me parecen a mí importantes mencionarlo, ¿no? Y bueno, yo dejaría entonces la palabra a cualquier pregunta, comentario, ¿no?, que quisieran hacer, digamos, los participantes, tanto a los que participaron en el comentario del libro como a la propia autora. Entonces, si queda abierto el uso de la palabra, cualquier pregunta que quieran hacer al respecto. Por favor, allá de... Sí, claro. Bueno, primero que nada, me presento. Mi nombre es Jorge Aguilar. Yo estudié la carrera de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la ciudad. Uno de mis temas de investigación que he trabajado es el conflicto político que ocurrió en relación al siglo XIX, en respecto al cambio de poderes que hubo entre Tuxtla y San Cristóbal. En ese sentido, se ve un cambio, bueno, cultural, social, entre el partido político conservador con respecto a los pueblos indígenas de la región y el partido político liberal, que tendía más a la integración de los indígenas y a trabajar con ellos. Ese en el caso específico de Tuxtla Gutiérrez, que fue el caso que yo estudié. Así también estudié en lo que fue que la caída de la lengua zoque también en Tuxtla, que me sorprende que es más, creo que es un poquito más tardía que el periodo que usted maneja, y siendo que Tuxtla es una ciudad un poquito más, bueno, urbana, ¿no? Yo lo digo porque en los registros que yo encontré, las últimas hablantes de lengua zoque, todavía de la región de Copoya, que en ese momento todavía era parte de Tuxtla, bueno, todavía es parte de Tuxtla, tomado en cuenta, ahí todavía había algunos hablantes de zoque que al final, creo que en finales del siglo XX dejaron de hablar, ¿no? Ahora bien, ahora mi pregunta es, ¿cuál fue la hubo en este aspecto alguna diferencia entre el grupo político liberal? Sabemos que ideológicamente tal vez no era liberal en ese aspecto, ¿no? Ideológicamente en el sin embargo, en las acciones hubieron determinaciones que sí fueron eminentemente liberales, como la expulsión de sacerdotes, el reconocimiento de que el Estado laico es soberano al Estado católico. Eso es eminentemente un efecto de la política liberal. Lo que yo pregunto es si hubo alguna influencia de ese aspecto de la influencia de la ideología liberal para que el municipio en cuestión que usted, bueno, la región en cuestión que usted trabaja, haya
acabado, ¿no? La lengua, haya influenciado la lengua para que a su vez la ideología fungiera, ¿no? Para que también la lengua acabara. Y para terminar, mi pregunta, solamente retomo un punto de vista que tal, puede ser que no tenga nada que ver con la pregunta, pero es importante porque yo lo veo que la lengua zoque se ha perdido en Chiapas y hasta nuestros momentos se ha tratado de volver a recuperar, pero sin embargo yo lo he visto en los estudios, por ejemplo, cuando fue el volcán, el desplazamiento de los indígenas zoques, los que llegaron a Tuxtla, en vez de que seguir continuando con su lengua, la perdieron, la olvidaron. Ocurrió lo mismo, ¿no? Esa ideología, ¿no? De que nuestros hijos van a hablar español. Entonces, en ese sentido, los que hablan zoque, la lengua zoque se ha disgregado y se ha limitado mucho. En ese sentido, la importancia de la lengua zoque es fundamental para entender, por ejemplo, la epigrafía maya. ¿Por qué? Porque la lengua zoque, lo vi en un debate en un paisano suyo, doctor Lisbona, el doctor La Cadena, que hablaba de que la lengua zoque es la lengua que utilizaban los olmecas en la escritura, se basa en la escritura ideográfica que encontraron en zonas arqueológicas. Entonces, es tanta la importancia de la lengua zoque que dio paso a la escritura en nuestra región. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es la importancia de esos libros, de trabajos como el de usted, doctora, y también el del doctor Lisbona, por supuesto, yo también lo he leído, en ese sentido. Ahora, retomo mi pregunta. ¿Cuál fue la influencia del grupo liberal en la limitancia de la lengua? Muchas gracias. Con la palabra a la doctora Rocío para que responda. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Bueno, antes del tema de los gobiernos liberales, tú comentas que has estudiado la disminución de hablantes o que es en Tuxtla. Ahorita no tengo el dato preciso, pero tengo la impresión de que en Tuxtla los hablantes zoques comenzaron a disminuir antes que en los pueblos que yo estudié de la vertiente del Mezcalapa. Y esto lo digo porque me acuerdo de las entrevistas que realicé a los campesinos y ellos me decían que el café y el cacao precisamente ellos lo venían a vender a... es que estamos en San Cristóbal, lo iban a vender a Tuxtla y que pues en Tuxtla ya mucha gente hablaba español. Estoy hablando de finales del siglo XIX y principios del XX, y que precisamente cuando venían a Tuxtla pues era cuando tenían que utilizar el español, porque ya gran parte de la población en Tuxtla hablaba el español. Entonces tengo la impresión de que en Tuxtla el proceso de desplazamiento de la lengua zoque inició antes del último tercio del siglo XIX. Habría que ver los datos estadísticos ya puntuales, y pues para eso nos ayuda mucho Juan Pedro, ¿no? Con toda esta sistematización de datos demográficos que ha realizado durante años de las distintas regiones de Chiapas. En cuanto a los gobiernos liberales, a nivel local, lo que yo encontré en la documentación y también un poco en las entrevistas que realicé, es que los gobiernos municipales de finales del siglo XIX y principios del XX, tanto en la zona del Mezcalapa, que es donde se dio el desplazamiento de la lengua zoque, como en los municipios del corazón zoque, o sea, Ocotepec, Tapalapa, Chapultenango, por ejemplo, en todos estos pueblos, en los pueblos de ambas regiones, los presidentes municipales, por ejemplo, cuando llegaron los zapatistas en 1916, eran presidentes que apoyaban a los gobiernos constitucionalistas. Entonces, cuando llegaron los zapatistas, pues hubo muchísimas solicitudes de estos presidentes municipales para que les enviaran pertrechos de guerra, les enviaran elementos
militares para hacer frente precisamente a la Revolución Zapatista. Y pues en estas cartas que yo encontré alababan al gobierno, a los gobiernos de la revolución. De finales del, o sea, del periodo porfirista, no encontré mucha correspondencia entre los presidentes municipales y el gobernador. En ese sentido no sé para esa época qué percepción tenían a nivel local los habitantes de estos pueblos respecto de las autoridades a nivel estatal, pero de los años de la revolución sí es un tanto claro que los gobiernos locales pues apoyaban a los gobiernos constitucionalistas, que pues sí tenían una tradición liberal, ¿no? Pero definitivamente, o sea, es algo que yo trato un poco de demostrar en el libro y con lo que en términos teóricos también estoy un poco de acuerdo con la teoría sociolingüística y también pues con los planteamientos, por ejemplo, de la Escuela de los Anales, en particular de Marc Bloch, quien plantea que finalmente ante determinadas condiciones objetivas un grupo social determinado puede tomar un camino y otro grupo, enfrentando esas mismas condiciones objetivas, puede tomar otro camino, y esto depende de cómo un grupo percibe esas condiciones, ¿no? En ese sentido, y como lo afirmaron algunos campesinos en las entrevistas que realicé, ellos me decían, pues es que el gobierno no nos dio órdenes de abandonar el zoque, aunque obviamente había todo un ambiente cultural y político en el sentido de que las lenguas indígenas pues eran sinónimo de atraso. Sin embargo, este ambiente estuvo presente tanto en el corazón zoque como en la zona del Mezcalapa, es decir, las escuelas se establecieron en los mismos años en ambas regiones. Los maestros llegaban a ambas regiones durante estos años difundiendo precisamente esta idea, ¿no?, de que había que castellanizar a la población y había que terminar con las lenguas indígenas. Pero ¿qué sucedía en el corazón zoque, en estos pueblos donde había una economía pues más cerrada, donde había una muy limitada actividad comercial? Pues lo que sucedió es que llegaban los maestros y a ellos no les importaba ir a la escuela, o sea, los padres de familia no enviaban a sus hijos a las escuelas con los maestros porque pensaban que no tenía ningún sentido, no le veían ninguna utilidad a que sus hijos aprendieran español, porque pues en su vida cotidiana no lo utilizaban, dado que tenían una economía básicamente cerrada, digamos. El español no les había producido ningún beneficio a estos campesinos de estos pueblos, y pues lo que decidían era no mandar a los hijos a la escuela y seguirlos utilizando como mano de obra a sus hijos para el cultivo en las milpas. Y estamos hablando entonces de que una misma política educativa penetra en dos regiones, pero el resultado es distinto. ¿Y qué sucedió en la vertiente del Mezcalapa, en estos pueblos donde se dio el desplazamiento de la lengua zoque? Pues llegaron los maestros y como la población ya tenía un uso funcional del español por esta actividad comercial que realizaban, con esta comercialización del cacao, del café, en lugares como Tuxtla y otras regiones, en Tabasco también, el español para los habitantes de estos pueblos ya era importante y ya les había dado una evidencia de que mediante el uso del español ellos estaban ascendiendo en el escalafón social. Cuando llegaron los maestros, y esto fue patente tanto en la documentación de archivo como en las entrevistas, los padres de familia vieron con buenos ojos la institución escolar, vieron que la institución escolar les iba a aportar beneficios, pero no como algo nuevo, sino eran beneficios que ellos ya habían estado experimentando desde años atrás. Y pues la institución escolar precisamente comenzó a tener éxito en estos lugares porque hubo una disposición de los habitantes de estos pueblos
para enviar a sus hijos a las escuelas. Esto no ocurrió en los pueblos del corazón Zoque, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo claramente un factor macrosocial, una política nacional, estatal, se impone en dos regiones, pero el resultado es distinto por las decisiones de las personas que habitan esas regiones, ¿no? Y estas decisiones están sustentadas en toda una serie de experiencias, en toda una serie de situaciones inmediatas que tienen que ver con este proceso agrario también que yo trato más o menos de describir y analizar en mi libro, ¿no? Entonces, bueno, un poco por ahí. Y bueno, yo no discuto que la lengua zoque tenga importancia, ¿no? Desde luego que todas las lenguas originarias tienen un valor fundamental, son patrimonio de la humanidad. Sin embargo, cuando uno analiza estos temas, como investigador lo que tenemos que hacer es pues tratar de entender las decisiones de las personas, más allá de que en términos personales las lenguas nativas sean o no importantes, ¿no? Más allá de que esto sea un patrimonio, lo que tenemos que entender los investigadores es cómo los individuos toman estas decisiones, más allá de que estemos o no de acuerdo, ¿no?, con esas decisiones. O sea, yo puedo decir, pero ¿cómo fue posible que abandonaran su lengua, siendo que es de una riqueza impresionante, ¿no?, como lo son todas las lenguas? Pues bueno, lo hicieron, y lo hicieron bajo determinadas condiciones y bajo determinadas valoraciones que en ese momento histórico, bajo condiciones históricas muy específicas, pues ellos tomaron esa decisión. A lo mejor ahora están arrepentidos, no lo sé, ¿no? A lo mejor ahora dicen, pero ¿cómo fue que nuestros padres abandonaron nuestra lengua, ¿no? Porque ahora el discurso del gobierno es distinto, el ambiente es distinto en términos de la interculturalidad, etcétera. Hay una valoración distinta de las lenguas en este momento que puede llevar a reflexionar a los actuales habitantes de estos pueblos, en donde pues en un momento dado sus antepasados decidieron abandonar su lengua, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que te puedo decir. No sé si quieran comentar algo más. Bueno, algo muy breve con respecto a lo que comentabas de la lengua, no tanto del siglo XIX, sino un poco de lo que hablabas de los olmecas, de la epigrafía. Está claro que digamos, yo les llamo sabios, porque como no entiendo la lógica de los epigrafistas, ¿verdad?, pues me resulta muy complejo, pero digamos que sí sé que han utilizado las estelas olmecas para hacer trabajo sobre traducción efectivamente mayas, estadounidenses, noruegos, la estela de la mojarra que estaba escondida allá en un sótano, una bodega en el museo de Jalapa, ¿sí? Ahora, lo que no tendría tan claro es, y eso podría llevarnos tiempo de discusión y seguramente no lo resolveríamos, ¿sí?, es si realmente lo olmeca no agrupaba a muchos pobladores y muchos idiomas, ¿no? O sea, que no fuera únicamente un idioma el que se hablara, y además yo creo que por la epigrafía podemos saber poco, eso es lo que creo yo. O sea, puedes saber cómo transmiten una información precedente a otros posteriores, pero no tenemos escrito ni conocimiento así oral, y yo creo que eso sí lo dificulta. Pero a mí me parece que si hablaban más de un idioma, es posible que a lo mejor ciertas élites tuvieran, como es idioma franco, que sería el latín del nigesoquiano, ¿verdad? ¿Sí? Eso lo podemos, eso yo creo que tampoco lo han resuelto los lingüistas, ¿no? Y las cuestiones del idioma y los cambios culturales, ya hace muchos años el clásico trabajo de Frederick Barth, ¿no?, que él compiló,
aparecía como un pueblo africano, uno de los estudios, pues casi de un día para otro se cambiaba su traje y se ponía otro, ¿sí? De un día para otro, es una cosa sorprendente, es un clásico trabajo de Friedrich Bach de los años 70. O cómo se recuperan, ¿sí? O se quieren recuperar idiomas o ciertas prácticas, más recientemente, como lo estudiaron los Komarov para Estados Unidos o mismo África, ¿no? En un libro que se llama Etnicidad, Sociedad Anónima, ya se imaginarán por qué. Entonces, estas cosas las vemos continuamente, y la defensa del idioma lo vemos ahora, y también el idioma como arma arrojadiza para enfrentarme a otros, es decir, estas sí son cosas que no parecen cambiar, ¿sí? Y me parece que los estudios históricos nos deben ayudar a entender cosas que siguen ocurriendo en la actualidad, ¿no? Como lo que decía Rocío, ahora se quiere recuperar, pero resulta que quienes estaban formados, y yo he hablado con muchos, ¿sí?, personas con formación soque, o sea, con estudios, fueron los primeros que dejaron de hablar a sus hijos, ¿no? Entonces, pues está bien el discurso, pero ahí sí son las acciones, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que ver a través de los documentos históricos y también en la actualidad. Sí, y bueno, perdón, recordando también, y en relación a la pregunta que hacías, fue precisamente durante el gobierno de Rabassa, en la década de 1890, cuando las políticas educativas castellanizantes, integracionistas, precisamente se tratan de instrumentar en todo el Estado. O sea, esta élite liberal que representaba Emilio Rabassa, pues fue en esos años cuando se trató de castellanizar a la población con este método que le llamaban de castellanización directa, o sea, los maestros no eran bilingües, como después ocurrió, sino que el maestro llegaba hablando español para en pueblos indígenas, tratando de enseñar de manera directa el español. Y esta política se trató de desarrollar en todo el Estado, o sea, la élite liberal no solamente influyó con estas políticas a los pueblos circunvecinos de Tuxtla, ¿no? O como este caso, pues la vertiente del Mezcalapa es cercana a Tuxtla, sino que esto se llevó a cabo en todo el estado, en los altos, en todo el estado. Y las respuestas de nuevo fueron muy distintas, ¿no? En los altos de Chiapas, a pesar de que también llegaron los maestros, pues fueron rechazados por la población, ¿no? No iban a las escuelas, los niños, los papás no los enviaban, aunque cobraran multas los gobiernos municipales, pues los papás no, finalmente no enviaban a sus hijos a las escuelas porque no estaban convencidos de que esa institución les fuera a otorgar algún beneficio, ¿no? Y por ejemplo, en los pueblos del Corazón Soque me platicaban los viejitos que muchos maestros llegaban y como no había respuesta de la población y como el municipio en aquel entonces era el que tenía que dar los gastos para el maestro, pues después de un tiempo, aún cobrando multas y demás, nadie quería pagar las multas, perseguían a la gente y no las pagaban, y muchos maestros desistían porque pues no tenían ni cómo comer en el pueblo, ¿no? El ayuntamiento pues tampoco tenía recursos, la gente no pagaba, incluso se llegó a establecer un impuesto de instrucción escolar, pues en estos pueblos no nadie pagaba ese impuesto. ¿Y qué hacían los maestros? Se iban decepcionados porque la gente no acudía, ¿no? Entonces, las respuestas de nuevo son distintas, ¿no? En cada región, a tal grado que hoy día en los altos de Chiapas, los tzotziles y tzeltales continúan utilizando su lengua original, ¿no? A pesar de haber también sido parte de este proceso histórico, ¿no? Bueno. Si no hay ningún comentario o ninguna pregunta más, sí. Por favor, allá con la compañera.
Gracias, buenas noches. Sé que frío, pero intentaré ser breve. Bueno, lo que pasa es que, con la doctora Rocío, pues tuve el gusto de tener su obra. Iba a decir adquirir, pero me la regaló. No puedo engañar que me cobraron por ello. Al contrario, fue un buen regalo. Pero me quedé con la duda y en este sentido de si usted no ha planteado otra, como otra ola, otra temporalidad para continuar con el estudio. ¿Por qué? En este sentido, veo diferentes cosas ya a mi generación, con mis amigos, con mis conocidos, con gente de 50 años, o sea que ya no es parte de, que como que intentaron, si bien tenían licenciatura, pero intentaron regresar a estudiar Soques, Otsils, el tal, y donde laboro en la Facultad de Sociales está la opción para los jóvenes de llevar inglés o Otsils, el tal. Y en realidad sí tiene éxito, uno podría pensar todos se van a inglés, ¿no? Pero muchos terminando inglés se van a Otsils, el tal, y más si es en antropología. ¿Por qué? Porque dicen que sí lo saben hablar, pero que no lo saben escribir. Entonces, que quieren aprender, ¿no? Y muchos otros chicos me dicen, es que yo quiero hacer un posgrado, yo quiero hacer historia oral de mi abuelito, de mi familia. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si no a usted le da la inquietud como continuar y leer o hacer esta lectura histórica de estas nuevas generaciones de cómo retoman ahora la lengua, ¿no? En ese sentido. Y lo otro era recalcar pues lo que usted hace y voy al sentido de cómo muchas veces nosotros hablamos de modernidad como lo que el gobierno indica, la tendencia, y cuando usted hablaba sobre el que los niños no vayan a la escuela, recordaba estos informes de gobierno y de jefes políticos que están indicando en algún año, en específico del racismo, están indicando en un año que se abrieron 20 escuelas, como ejemplo, ¿no? Y al otro año están indicando que van a cerrar 10 porque no van los niños, ¿no? Entonces, este sentido de esta línea sutil sobre lo que es modernidad, dependiendo dónde se encuentre, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta de cómo ve usted estos matices, porque al final, para mí, su obra está llena de matices históricos que evitan la generalización y eso da un panorama a las futuras investigaciones para no centrarnos como en los tópicos sobre la pérdida del lenguaje, ¿no? Entonces, esas serían mis preguntas. Gracias. Pues gracias, Vane. En relación a tu primer cuestión, pues fíjate que yo tengo un problema y creo que es un problema grande en el sentido de que termino una investigación y me comienza a interesar otro tema, ¿no? Y luego comienzo esa segunda investigación y me empieza a interesar otro tema que a lo mejor no tiene mucho que ver y en ese sentido soy un tanto pues dispersa, ¿no? En cuanto a que me interesan tantos temas, que me pongo a investigar uno, luego otro, y ya no le doy seguimiento a estos temas. Esto tiene sus ventajas, ¿no? La ventaja personal es que, pues no me aburro, porque voy conociendo, pues procesos históricos distintos, temáticas distintas, discusiones teóricas también distintas. Pero luego sí el problema es que pues no me especializo en algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este libro pues ya se publicó hace tiempo y ahorita me costó trabajo como retomar, ¿no? Todo lo que había escrito. Entonces, pues, no, después de que escribí el libro no me surgió ya el interés por seguir ahondando en estos temas, ¿no? Porque me puse a estudiar los ayuntamientos en el siglo XIX, luego cuestiones sobre justicia municipal, luego una cuestión de los abogados en el siglo XIX, en fin, entonces como mis intereses son, no sé si porque igual me canso de pronto de un tema y ya quiero otro y otro, que te digo, eso es una ventaja para mí porque no me aburro, pero luego es una desventaja porque no profundizo en un tema. Bueno, no es que no profundice, sino que no le doy continuidad, ¿no? Y lo bueno de hacer una tesis doctoral es que uno está obligado a dedicarse un buen tiempo de años a investigar un tema, ¿no? Entonces, yo realmente extraño en ese sentido mis años de estudiante, porque pues luego como investigadores entramos a una dinámica de estar produciendo y presentando resultados
que lo llevan a uno a pues estar escribiendo artículos, ¿no?, breves, que impiden precisamente hacer un trabajo profundo, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, yo admiro a Miguel Lisbona, que está aquí a mi ladito, y lo admiro mucho porque pues él escribe un libro tras otro, y pues ya no es estudiante de doctorado. Entonces digo, ¿cómo le hace? Le vamos a pedir la receta, ¿no?, en ese sentido. Y en cuanto a tu segunda pregunta, pues bueno, un poco lo mismo, ¿no? Creo que en todas las disciplinas pues debemos ser como muy rigurosos y muy cuidadosos en no hacer generalizaciones, en estudiar estas particularidades que son las que nos van develando tanto matiz, ¿no?, en los procesos históricos. Y bueno, pues eso te puedo decir. Perdón. Hay una pregunta. Voy a leerlo. Hay varios comentarios. Es un comentario muy muy largo. Dice: ¿qué comentarios puede exponer la autora respecto al bilingüismo, la lengua castellana y la lengua zoque en los pueblos zoques, en específico en los municipios donde ella realizó su investigación? ¿Qué comentarios puede exponer también sobre las repercusiones políticas en la región zoque del bilingüismo, la lengua castellana y la lengua zoque, en los pueblos zoques, en específico en los municipios donde ella, bueno, ya, es la misma pregunta? Y la segunda dice: ¿qué comentarios puede ampliar sobre, es esa pregunta nada más que está, es de Alex, de Jaime Arias? Sí, sobre el bilingüismo, precisamente en la zona zoque también es un fenómeno importante que yo creo que está como abierto, ¿no?, para futuras investigaciones, pero lo que puedo comentar es que en estos pueblos de la vertiente del Mezcalapa pues hubo un claro, digamos, abandono de la lengua zoque. Sin embargo, en los pueblos del corazón zoque, Tapalapa, Ocotepec, Chapultenango, etcétera, en estos pueblos, durante los años que yo estudié, finales del 19 y principios del 20, la gran parte de la población de estos pueblos era monolingüe. Sin embargo, ya desde las primeras décadas del 20, pero sobre todo después de 1940, aparece un marcado bilingüismo, efectivamente, que contrasta un tanto o un cuanto con la zona de Los Altos, ¿no?, en donde después de los años 40 buena parte de la población seguía siendo monolingüe. Entonces, ¿qué sucedió en ese sentido, ¿no? Podremos interrogarnos qué sucedió en estos pueblos del corazón zoque que no abandonan el uso de la lengua, se mantienen como monolingües, ¿no?, durante las primeras décadas del 20, pero después aparece un claro bilingüismo. Y en ese sentido, digamos, repito, eso es motivo de una nueva investigación, pero lo que yo podría un poco especular es, y que tiene que ver precisamente con esos aspectos subjetivos, pienso que la percepción que los habitantes del corazón zoque tienen con respecto a la población ladina no es tan negativa como la percepción que los pueblos de Los Altos, los pueblos indígenas de Los Altos, pueden tener de la población ladina. Y eso podría tal vez explicar, te digo, estoy un poco especulando, podría explicar por qué en los pueblos del corazón zoque aparece un claro bilingüismo. En cuanto a que son personas que no perciben a los ladinos como un grupo totalmente negativo, y en ese sentido asumen también o aprendieron el español, tal vez también porque en esos pueblos comenzó a haber una actividad comercial importante, no lo sé, eso hay que investigarlo, pero creo que también tiene que ver con esta percepción de los ladinos no tan negativa. Y en el caso de Los Altos me parece que históricamente hay una polarización
entre la, los indígenas y la, la población, digamos, que denominamos como población ladina, por este proceso también de largo aliento de explotación, ¿no?, que ha habido en esta región. Me parece que eso también ha dado como resultado que los habitantes de Los Altos tengan una percepción negativa de los ladinos, y en ese sentido asimilar del todo la cultura de los ladinos pues no ha sido como la decisión, ¿no?, de los habitantes de Los Altos de Chiapas, ¿no? Entonces, un poco especulando, te digo, creo que es una pregunta muy interesante que requiere precisamente una investigación, ¿no?, aparte. Bueno, a manera de resumen, creo que si ya no hay ninguna intervención más, yo quiero, digamos, poner de relieve el hecho, digamos, el esfuerzo de entrelazar historia oral e historia documental, ¿no? Y además que haya podido Rocío, digamos, entrevistar pues a personas ya casi octogenarias. A veces suele ocurrir que nos quedamos solamente en los documentos como tales, ¿no?, en la parte histórica, pero esto otro de reforzar también con la parte, digamos, de historia oral, bueno, o la tradición oral, como le llaman los que trabajan en la parte de cultura, pues, digamos, refuerza el trabajo que nos ha presentado el doctor Rocío. Nada más quería mencionar algunos elementos que están vinculados con la parte antropológica. Tú hablas ahí de zonas de refugio, y esto nos lleva, digamos, a recordar la obra de Aguirre Beltrán, ¿no? Justamente cuando él menciona este hecho, la zona de refugio, donde se van a refugiar los cimarrones, ¿no?, como se le llamaban, digamos, a los esclavos africanos que se escapaban, ¿no?, de las razias que hacían justamente los esclavistas. Y un poco vinculándolo a la pregunta que hacía el compañero que estudia la licenciatura en historia en la UNACH sobre el papel, digamos, de los liberales, pero yo me voy a atrever a hacer una comparación con el caso de Guatemala, ¿no? De la última década, digamos, del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Entonces, de 1871 a 1944, con un largo periodo, digamos, de regímenes liberales, además vinculados y emparentados también con el régimen porfirista, ¿no? Estamos hablando nosotros que en ese periodo, digamos, la última tercera década del XIX, pues la economía en Guatemala se incorporó al mercado mundial. Y aquí los liberales, digamos, a diferencia de lo que ocurrió en otros lados, ellos van a permitir la existencia, digamos, de la diversidad etnolingüística en Guatemala. Inclusive el hecho, digamos, de que ellos sepan cuáles son los hablantes de una lengua determinada y el uso de su indumentaria les permitía a ellos poder utilizar, digamos, distintas formas para atraer, digamos, a la mano de obra a las grandes plantaciones de café que se impulsaron, digamos, durante todo ese periodo, ¿no? Entonces, sí, aquí hay también una cuestión importante, y es que al igual que los Altos de Chiapas, digamos, los Altos de Guatemala, bueno, se convierten también en centros de refugio, ¿no? Es decir, todo el sistema, digamos, de servidumbre de los mozos acasillados, bueno, van a establecer el sistema que se llama latifundo minifundio, en el que durante, digamos, todos los periodos de cosecha, en las grandes plantaciones, digamos, de las haciendas de agroexportación, ellos van a estar unos meses allí, y parte de algunos segmentos de población se van a quedar en las partes altas, ¿no? Ellos ahí van a reproducir su cosmovisión, van a reproducir, digamos, toda una serie de formas tradicionales, ¿no?, de convivencia, y van a estar obligados a interactuar, digamos, con el idioma dominante, el español, en, digamos, en los grandes centros de producción, no de productividad, pero yo podría decir que aquí la doctrina liberal utiliza todas estas formas, ¿no?, de tradición como un coadyuvante, digamos, para poder impulsar todos esos procesos, digamos, de explotación, ¿no?, extensiva. Entonces, podríamos decir de alguna manera que para el caso, digamos, de Chiapas, pues bueno, ya lo explicaba la autora Rocío, ¿no?, con lo que pasa con Emilio Rabasa en el último periodo, que ellos hablan de la modernización también, y esta pregunta, que, bueno, esta parte que usted mencionaba sobre
la lucha de poderes, ¿no?, entre Tuxtla y San Cristóbal, pues de alguna manera nos va a reflejar también cómo se va a manifestar la lucha entre poderes, pero también para poder captar a esa mano de obra que representan, digamos, de manera importante, pues la población de los grupos originarios, ¿no?, aquí en Los Altos. Entonces hay algunas similitudes, ¿no?, que podríamos nosotros mencionar, pero bueno, que requieren, yo estoy trabajando un poco en esa dirección, requieren profundizarla más. Y bueno, gradualmente esperamos que este grupo de investigación pueda contribuir, digamos, en diversos tipos de investigaciones que posteriormente las estaremos dando a conocer. De esta manera, bueno, yo quiero dar un reconocimiento a los participantes en esta presentación del libro. Voy a leer, dice el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas otorga constancia a Rocío Ortiz Herrera por su participación en la presentación del libro Lengua e Historia entre los Zoques de Chiapas, Castellanización, Permanencia y Desplazamiento de la Lengua Zoque en la Vertiente del Mezcalapa y el Corazón Zoque de Chiapas 1890-1940, en el marco de las actividades organizadas por el Grupo de Investigación Memoria, Historia, Espacio y Sociedad, y que se llevó a cabo el día 14 de noviembre en las instalaciones de este instituto. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 14 de noviembre del 2018, por la cultura de mi raza, doctor Jesús Solís Cruz, director de este centro. Entonces, te entrego esta energía. De igual forma, al doctor Miguel Lisbona Guillén, bueno, el texto es el mismo, y le agradezco también su participación. Bueno, gracias. Y al doctor Jesús Luis Zulbarán, en igual sentido, mucho agradecimiento por su participación. Y bueno, a todos los presentes, agradecerles su presencia aquí. De esta manera damos por concluido este evento. Gracias y buenas noches.